Bueno, buen día, chicos. Buen día a todos. ¿Me están escuchando ahí? Sí, se escucha bajito. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buen día, profe. Bueno, siendo las 9:05, ya han ingresado. Esperamos que ingresen todos. No sé qué habrá pasado con el Hola, buen día, Pablo. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, una pregunta? ¿Vas a poner a grabar esto? No. No, va a ser un momentito nomás, una explicación. Lo grabo, no hay problema. También. Dale, idea... sí, porque Patricia me pedía si se podía grabar. Bueno, sí, la idea era que sea una actividad sincrónica con los chicos. Bueno, ahí está. Te decía que la actividad del día de hoy es muy importante porque en base a esto se va a tomar el examen parcial. El examen parcial va a ser el día lunes a las 8 de la mañana y va a ser visualizado por Google Meet, tal cual tenemos los trabajos prácticos. Cada alumno va a estar en su comisión con su docente en su respectiva sala de Meet, encuentro diario, y además tendrán que entrar al campus virtual y acceder a una actividad que yo les voy a mostrar ahora, algo similar. ¿Sí? La idea es, el examen va a ser escrito. Puede ser de opción múltiple o para completar. Eso ya lo verá la licenciada Espeche. Nosotros hoy vamos a realizar una tarea. Y ¿sí? La idea era que la tarea se pueda hacer en el transcurso de esta hora. Pero bueno, no me he dado cuenta y la tarea ya había quedado subida desde anoche. Así que muchos de ustedes ya estarán al tanto y quizá la mayoría ya la habrán hecho la tarea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes el día del examen parcial? Van a ingresar a las 8 de la mañana en su respectiva sala de Meet, tal cual estamos nosotros ahora, por ejemplo, donde se le va a controlar la asistencia. ¿Sí? A partir de ahí van a ingresar al campus virtual. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes vayan viendo. Ustedes van a ingresar al campus virtual. Yo ya lo tengo cargado. Entonces ustedes ahí van a bajar hasta la opción o hasta la solapa esta que dice avisos y novedades. Ahí tenemos nosotros el trabajo práctico número 1, ¿sí? Ahí ustedes van a tener otro ítem que va a decir examen parcial. Hoy ustedes van a acceder a este examen, a este trabajo. El trabajo es de carácter obligatorio, es una condición que tienen que reunir para que nosotros veamos que ustedes puedan hacer el examen parcial y no tengan dificultades el día lunes. Por eso era la idea de la reunión de carácter obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a ingresar, una vez que su docente le den el inicio al examen, ustedes van a ingresar en la actividad y van a tener algo así. ¿Sí? Esto es una tarea donde se envía un archivo y esto posteriormente se califica y se le pone la nota. Nota del 1 al 10. Entonces ustedes acá van a tener las consignas.
en un archivo de tipo .doc. Siempre vamos a trabajar en archivos Word, formato Word. Ustedes van a hacer clic en el archivo Word, inmediatamente se les descarga el archivo, automáticamente aquí abajo a la izquierda lo pueden encontrar, y si no, se van al explorador de Windows en la parte de descarga y ahí lo van a encontrar al final, el archivo Word. ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer todo esto, acá abajo al final se encuentra. Entonces, una vez descargado abajo a la izquierda, lo abren el archivo. ¿Sí? Bueno, acá pongo habilitar edición porque esto todavía, digamos, está en periodo de prueba, el programa es mío. Y ustedes van a tener algo así. El número de trabajo práctico, van a completar su nombre, su comisión, la fecha. Y aquí está la consigna. En este caso, de esta tarea. El día del examen, ustedes van a tener acá las preguntas para desarrollar dicho parcial. ¿Sí? Bueno, acá está la consigna, se entiende, digamos, es descargar el archivo, completarlo, ustedes aquí van a completar, ¿sí? Van a completar el trabajo práctico de hoy con lo que dice acá, enumeres cuidados perioperatorio de un paciente sometido a una cirugía laparoscópica de mediana complejidad. ¿Sí? No le pedimos una patología específica porque, bueno, todavía no abordamos esos temas particulares, pero si han visto generalidades, si han visto las características de una cirugía laparoscópica, de una cirugía de mediana complejidad. A partir de eso, los cuidados preoperatorios, ¿sí? Los intraoperatorios y los postoperatorios. Ustedes van a completar esto, ¿sí? Que si yo, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Cualquier cosa que vamos a llenar ahora. ¿Sí? Y a ese archivo yo lo guardo. Presten atención acá porque este es el archivo, el mismo archivo que ustedes han descargado, lo van a volver a subir. ¿Sí? Este archivo puedo poner archivo, guardar como. ¿Sí? Eligen el sitio donde se van a guardar para mayor facilidad. Yo les diría pongan el escritorio. Le ponen el nombre al archivo, el nombre del archivo va a ser su apellido, espacio, comisión 5, por ejemplo. ¿Entienden? Ese va a ser el nombre del archivo. Ponen guardar. Una vez guardado el archivo, me voy a la tarea del campus y ahora sí lo puedo subir. Y no estaba permitido todavía la entrega hasta las 9 de la mañana. Entonces, actualizo la página y ahí en agregar entrega, ahí me da la opción de subirlo al archivo. ¿Sí? Ahí está el iconito. Hay dos opciones. Una es arrastrarlo si tengo alguna carpeta abierta y la otra es haciendo clic acá donde dice agregar, el botón agregar. Pongo agregar. Selecciono el archivo, está en el escritorio. Escritorio, Monteros, comisión 5, abrir, subir este archivo. Bien, acá al final hay que apretar el botón, guardar cambios, y la tarea ya está completada. ¿Sí? El archivo ya está subido, acá me dice, archivo enviado, 1. Sí, les comento que ustedes van a tener la opción de subir un solo archivo. Esto no se puede modificar, ya que una vez que lo han realizado, envíenlo completo. No hay una segunda opción. El archivo completo, un solo archivo y un tamaño limitado también. Entonces, si en la consigna le dice que utilicen frases específica o que sean frases cortas, traten de limitar eso porque el tamaño del archivo después no le va a permitir subir. ¿Sí? Eso es todo. Al final el botón enviar tarea. Una vez que han terminado todo eso, ponen enviar tarea y ya está. Confirmar envío.
Eso es todo, ¿sí? Aquí le va a aparecer el archivo enviado, con la confirmación del archivo con la fecha y la hora. A partir de eso nosotros ya podemos corregir, ¿sí? Ya pueden volver, por ejemplo, qué sé yo, a salir de la página, y eso es todo de la actividad. ¿Entendido, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Hasta cuándo, licenciado? ¿Hasta hoy el trabajo práctico? Ahí está la consigna. Usted ingresa y ahí tiene la consigna con el horario. El tema de la corrección del examen va a durar, ¿verdad? Días, dos, tres días, y en entregando la nota. Puede ser. Puede ser. Puede ser que sea automático, puede ser que lo corrijamos en un instante. Sí, bueno, eso ya no tiene mucha importancia. De todas maneras, ustedes van a tener, después del examen parcial, en caso de que les vaya mal y desaprueben, van a tener una semana para la recuperación. Siempre para después de los exámenes parciales desaprobados, tienen el tiempo de una semana para estudiar para una recuperación. O sea que a partir que se publiquen las notas, a partir de ese tiempo nosotros le damos o le avisamos con tiempo con una semana de anticipación. Ah, bien, muchas gracias. Licenciado, en el trabajo práctico. Sí. Esperemos un momentito, licenciado. Por bueno, favor. ¿Alguna otra duda? Licenciado. Sí. Yo no estoy matriculada todavía. Yo envié el mail ayer, creo, o antes de ayer, y todavía no me matricularon. Esta mañana me fijé antes de entrar aquí al aula. Bueno, eso va a ser un problema, eso ya lo va a resolver con la licencia de despeche, a ver qué le dice. Buen día. Si no está matriculado, no puede trabajar, obviamente. Buen día, Pablo, buen día a todos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, licenciada. Ayer me comuniqué con la secretaria académica y me dijo de que ningún alumno que no esté matriculado puede participar de ninguna actividad del cursado, ¿sí? Ayer a la mañana les envié a ustedes, para los que ya están inscritos en el CIU, les envié los datos para que se comuniquen con Laura Pérez para que se puedan matricular. Una cosa es la inscripción en el CIU y otra cosa que debe también hacerse es la matriculación en el campus, ¿sí? Para que se matriculen en el campus tienen que estar inscriptos en el CIU. Si no están inscriptos en el CIU, no los van a poder matricular. Y si no están inscriptos en el CIU, no van a tener la posibilidad de rendir el examen. ¿Sí? Así que tienen el curso de la mañana de hoy para comunicarse, porque las inscripciones estaban abiertas, creo que hasta hoy, ¿sí? Para quirúrgica. Entonces, si tienen... Carolina, no sé quién es la chica que me ha mandado el correo ayer, anoche, en realidad, yo no puedo hacer nada. Entonces, tienen que hablar ahí, comunicarse con alumnos para ver por qué no están inscriptos, pero yo sé que estaba abierta la inscripción hasta hoy. Debe ser que tienen algún impedimento relacionado con las materias previas, alguna situación particular por la cual no se pueden inscribir. Sí, así que comuníquense los que tengan esos inconvenientes, porque nosotros no les podemos solucionar. ¿Sí? Licenciada, yo estoy inscrita en el CIU. Mandé un mail, como usted dijo, a esta señora Pérez, creo que, con la foto de la matriculación en el CIU, y esta mañana antes de entrar al aula me fijo y todavía seguía sin matricularme, o sea que... Mándele. Sí, le acabo de mandar. Mándele de vuelta. Le digo, ahora a las 9 tengo un trabajo. Y dígale que tiene un examen, que tiene un trabajo y tiene un examen. ¿Sí? La tarea que les está dando el jefe de trabajo práctico es una tarea obligatoria, ¿no? Si bien sirve para que ustedes conozcan
el sistema o la modalidad con la que vamos a hacer el parcial el lunes, pero también es una tarea obligatoria que la tienen que realizar todos, ¿sí? Así que para aquellos que tengan inconveniente realizarle, por ahí, Pablo, le podemos cambiar el horario para que tengan un horario de entrega más tarde, ¿sí? Pero que la realicen todo de manera que sirva, primero, para que sepan cómo va a ser el examen, cómo van a acceder, y segundo, para que sirva como una calificación del trabajo práctico, ¿sí? Y otra cosa que les quiero recordar es que ustedes, como les dije la semana pasada, tienen la obligación de estudiar para el examen. Cómo se elaboran las preguntas, cómo se haga la corrección después, eso es responsable de la cátedra, ¿sí? Solamente ustedes tienen el compromiso de aprobar para poder continuar, la obligación de estudiar para poder aprobar, ¿sí? Así que en ese sentido se tienen que quedar muy tranquilos. Solamente, y por eso le estamos dando hoy la orientación, para que no tengan ningún inconveniente y el lunes puedan rendir, puedan hacer su examen sin ninguna dificultad, ¿sí? Bueno, gracias. Otra cosa que quería agregarle es que tienen que, en el momento del examen, que va a ser sincrónico con su jefe de trabajo práctico, van a estar en la sala de meet, tienen que estar sí o sí con cámara prendida, ¿sí? De hecho, las reuniones deberían ser así. Hoy, por ejemplo, veo que de 80 personas que estamos conectadas, solamente yo tengo la cámara, y no debería ser así. Va a ser obligatorio, no van a poder rendir si no tienen encendida la cámara y el micrófono. En un lugar, que estén en un lugar de su casa, que estén solos, sin ruido, quiero decir gente que esté circulando por la zona, para evitar cometer algún tipo de fraude, ¿sí? Si por ahí suena, se escucha el ruido de un auto o la vibración de una PC, bueno, eso está bien, eso es aceptable, pero no es aceptable que estén en un ambiente con alguien, ¿sí? Ni que se escuche a alguien que esté en la misma habitación. ¿Estamos de acuerdo? Licenciado, sí. Pablo. Sí, hola, Patricia. ¿Qué tal? Buen día. Pablo, yo les recordé a la gente de mi comisión y lo hago extensivo ahora, porque en el examen pasado, el tema este de los dos dispositivos, hubo muchísima interferencia con los micrófonos todo el examen. Y eso sabemos que no tiene que haber. Entonces les recuerdo a los chicos, por favor, el tema este de los dos dispositivos, porque ocasiona muchísimo problema y todo el tiempo titilan los micrófonos, aparte del ruido. Bien, perfecto. Bien, Patricia, esto es una buena acotación de la licenciada. Nosotros tenemos, a ver, esto viene, quizá muchos de ustedes ya lo conocen porque es la modalidad de los exámenes finales últimamente en la cátedra. Hay un reglamento que nos permite a nosotros durante este cursado atípico tomar los exámenes en forma virtual. Y para eso la facultad, no la cátedra, la facultad ha dispuesto que se puede rendir con una computadora online simultáneamente utilizando una sala de Meet y un programa que bloquea, un navegador específico para poder hacer el examen. Bueno, aparte de nosotros, por ahí hemos considerado que mucha gente por ahí no tenía una computadora en condiciones o que se había roto la cámara. Entonces se ha permitido el uso de una computadora para hacer el examen, porque esto siempre, chicos, siempre lo van a hacer en computadora, no lo pueden hacer en teléfono. Y les permitíamos un teléfono para que puedan visualizar, para que puedan utilizar la cámara y nosotros podamos verlo. Bien, esto ha traído mucho inconveniente, ¿sí? Y no es reglamentario que se utilice una computadora y un teléfono, ¿sí? Les recuerdo. De manera que si ustedes llegan a tener algún tipo de inconveniente, van a tener problemas si es que al momento de hacer el examen estaban usando una computadora y un teléfono. Yo les recomiendo que si tienen una computadora con una cámara, utilicen solamente la computadora, eviten el celular, ¿sí? El celular conectado con el audio más el audio de la computadora, o sea, los parlantes que tiene la computadora genera
genera un ruido y eso aturde y molesta al resto de la gente que está conectada. ¿Sí? Entonces, no puede haber interferencia, no puede haber ningún tipo de ruido molesto para los compañeros, digamos, tiene que ser un ambiente tranquilo, tal cual se toma un examen en un aula común y corriente. ¿Bien? Si hubiera algún tipo de interferencia o algún inconveniente, no se le va a permitir hacer el examen. ¿Sí? Eso queda a criterio de ustedes, queda responsable de ustedes. Para poder hacer el examen, lo que necesitan es una computadora con conexión a internet, una cámara y un micrófono. Eso es todo lo que le pide y a la vez es reglamentario. ¿Sobre esto alguna pregunta, alguna duda? Licenciado, un ejemplo. Lourdes, dime. Por ejemplo, si se me llega a ir el internet o por alguna razón cortan la luz, quedo descalificada del parcial, ¿verdad? Lamentablemente, sí. Todos los problemas técnicos corren por cuenta de ustedes. ¿Sí? La cátedra no se va a hacer responsable. Porque si nosotros empezamos a tomar casos puntuales, sería imposible. Eso sería imposible. Bien, licenciado, gracias. ¿Licenciado? Sí, Eliana. Sí, buen día. En mi caso, yo no tengo computadora, pero ya conseguí que me presten la computadora. Pero quiero creer que no está funcionando la cámara. Pero si no funciona la cámara, me quedo tranquila que puedo entrar por el Meet y ustedes me estarían viendo por ahí, ¿verdad? Sí, puede entrar por el celular, pero como les digo, asegúrese de que tenga el micrófono de la computadora apagado y utilice el audio y la cámara del teléfono. Ajá, ¿entiende? Bien. Y no bien. Poner el teléfono cerca de los parlantes de la computadora. Perfecto. Bien. La posición de la cámara tiene que ser de frente, así tal para cual estoy yo, que se vea haciendo el examen. Sí. Bien. Si nosotros en algún momento solicitamos que se muestre el ambiente, usted lo tiene que hacer. Sí, está en todo nuestro derecho verificar el ambiente donde ustedes están realizando el examen. Que no haya nadie, que no tengan hojas, no tienen que tener celular en la mano, ni ninguna otra cosa extraña. Perfecto, gracias. Bien. Licenciado, buen día. Sí, diga, buen día. Hago una consulta. Yo tengo mi net, que sí me funciona la cámara, pero hace unas semanas me empezó a decir sin salida de audio. Que todavía no sé cómo solucionarlo, porque es como si se hubiera desinstalado algo. En ese caso, no sé cómo haría. Bueno, tendría que utilizar el teléfono. Tendría que utilizar el audio del teléfono. Sí, pruebe quizás conectando unos auriculares en la computadora, quizás, digamos, funcione, pero no le aseguro. Bueno. Voy a intentar porque yo igual busqué un video en YouTube como para solucionarlo y decía como que era normal en las net de algo del nuevo Windows. Sí, pero, puede ser, son problemas de software, sí. Quedé así como justo ahora, digo yo. Así que bueno, igual ya voy a ver cómo lo hago, pero era como para saber. Sí, está bien, es entendible, hacer. Entendible. Los casos puntuales que ustedes están diciéndome hasta ahora... tres casos hemos tenido, ¿bien? Son los casos que ustedes están avisando que tienen problemas y nosotros les permitimos, les autorizamos que utilicen un teléfono, ¿bien? No quiero que el día del examen vengan de 82 personas, que venga el 50% a conectarse con un celular, ¿bien? Porque eso ya no es creíble, chicos. Si ustedes tienen un problema, no tienen que avisar. Tienen un problema, no tienen que reportar. Para eso está su jefe de trabajo práctico, para eso está el foro. Si el foro todavía no lo están utilizando, todos esos tipos de problemas los tienen que plasmar ahí, de manera que queden guardados y quede registrado el inconveniente y ustedes después puedan, ante alguna dificultad, puedan comprobar dicho problema. Pablo, lo mejor sería que
estos problemas se los lleven a su jefe de trabajo práctico, para que nosotros lo podamos registrar y ver qué solución le damos, como en estos casos. Sí, porque sí, el tema sí. del auricular, que a veces es una duda el auricular a dónde está conectado, entonces yo concretamente en el aula que tomo el examen no permito el auricular. Entonces por ahí tendrá que usar el también el audio del teléfono, me imagino, si no funciona el de la computadora, para que no use auricular. Pero lo conveniente sería que después de esta información se comuniquen con su jefe de trabajo práctico, los alumnos de cada comisión, y planteen sus dudas con respecto a lo que están, a lo que vos estás orientando, o a los problemas informáticos que tengan, y bueno, a ver qué solución se les da y cómo se puede realizar el examen sin problema, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, vamos terminando. Yo tengo una consulta, disculpe. Sí, Fátima. Yo, por ejemplo, tengo una computadora vieja y el celular. Yo estoy, o sea, le pedí a una compañera si me podía prestar su computadora. Yo tenía con el entonces, problema. A ver, espera, José, para que está hablando Fátima. Entonces yo quería preguntar si es que en ese caso, por ejemplo, si una de mis compañeras no puede prestarme la computadora, yo podría rendir, por ejemplo, yo no tengo parlantes en la computadora. Entonces sería solamente con el audio y la cámara del celular nada más. Sí. Sería posible. Sí, pero tiene que usar la computadora para hacer el trabajo. Sí, yo haría con la computadora directamente, pero usaría el celular solamente para ver, para que me vean y el audio. Si es que no consigo que me la pueda prestar mi compañera. Sí. Bien, muchas gracias. Esas cosas, como le dice la licenciada, ya les consultan individualmente a su jefe de trabajo práctico. Bueno, no sé quién más quería hablar ahí, Carla, me parece. Sí, yo, licenciado, le quería consultar sobre el trabajo práctico. La consigna dice que había que presentar sobre una cirugía laparoscópica de mediana complejidad, ¿verdad? Tenemos que hablar en general sobre cualquier cirugía, ¿verdad? Que sea de mediana complejidad. Cualquier cirugía de mediana. Sí, podría ser. Por ejemplo, no queríamos poner casos puntuales porque ustedes todavía no han visto las patologías en sí, pero sí han visto algunos cuidados, sí han trabajado sobre algunos cuidados. Ah, claro, era para guiarme más o menos. Listo. Gracias, licenciado. De nada. ¿Hay alguna clase, licenciado, ahora? No. No hay clase, solamente esto. Ustedes ahora van a hacer la tarea y tienen hasta las 10 de la mañana para subirla. La voy a extender hasta la tarde por pedido de licencia de Peche. Así que, bueno, no estaba programada otra clase. Hoy era el examen parcial. El día de que tenemos el examen parcial no hay clase. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Licenciado, buen día. Buen día. En la parte de intraoperatorio, ¿ahí va lo que la enfermera debe de hacer en el quirófano o en la sala? Intraoperatorio en el quirófano. Ah, bien, muchísimas gracias, era mi duda. Licenciado, en el intraoperatorio podría ir lo de, la enfermera que ayuda a la anestesista, el instrumentista quirúrgico, todos los cuidados que realizar. Todos los cuidados de enfermería que ustedes han estudiado dentro de la parte intraoperatoria. Ah, bien, sí, porque sean cuidados específicos de la enfermera, ¿no? Sí. ¿Profesor? Sí, Facundo. Le hago una consulta, discúlpeme, no me pude unir a tiempo, porque justo estoy trabajando y mi paciente tuvo convulsiones. Pero lo que le quería consultar era lo siguiente. Yo salgo de trabajo, el horario en el cual empieza el examen el día lunes, le explico. Yo el día lunes salgo a las 8 de la mañana del trabajo.
Yo lo que quería saber era si van rindiendo por comisiones, distintos horarios o en un solo horario. No, es un solo horario es. Ajá. Ese problema, digamos, ya lo consulta con su jefe de trabajo práctico. Ajá. Empezaría entonces a las 8 el examen. A las 8 de la mañana, ¿sí? Tiene un horario de inicio y finalización con cierre de subido el trabajo. Si es cumplida a las 10 de la mañana, por ejemplo, a partir de ahí no pueden subir ya la tarea, no pueden subir el archivo. Ajá. Así que tiene ese punto. Es como rendir un examen común y corriente, como si usted tuviera que ir mañana a la facultad a rendir el examen a las 8 de la mañana. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, si no tienen alguna otra duda, o alguno de mis colegas quiere decir algo. Hola, buen día. ¿Cómo está, Pablo? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está? No, sí. Yo tengo una consulta también para hacerte. Ya te he estado siguiendo con los pasos mientras vos le vas explicando a los chicos. Sí. Y, por ejemplo, yo puse para controlar mi comisión y todavía me sale la comisión del cuatrimestre pasado. Ah, ¿por grupo separado? Sí. Ah, claro, tenés que ponerlo. Y en la lista general también salen los chicos el año pasado. No sé cómo se resuelve eso. Tenés que ir a participantes. Ajá. En el menú de la izquierda, participante. Sí. Y ahí, digamos, lo pones. Lo voy a seleccionar. Sí. Ah, sí. Bueno, sí. Si querés les muestro. No sé si están el resto de los jefes y si están de acuerdo, los 10 minutos les puedo mostrar ahí. Porque bueno, sí sería bueno organizarnos con eso. Claro, claro. Por eso tiro ahora que... Bueno. Recién lo he visto que estaba Luis, la Patricia, Mari bueno. También han pedido entrar. Bueno, chicos, que veamos. Estamos en contacto, cualquier duda, están con su jefe para consultarlo, ¿sí? Nos estamos viendo el día de lunes a las 8 de la mañana, sean puntuales. Muy hasta bien. Hasta lunes, bueno, licenciado. Listo, chicos, se pueden retirar, nos vemos. Gracias, licenciado, hasta el lunes. Licenciado.